Vamos a ver si empezamos. Bueno, mi nombre es Diego, soy del Centro de Estudiantes y hoy comenzamos este ciclo de conferencias sobre cultura y fin de siglo, organizado por el Centro de Estudiantes, la Secretaría de Cultura de la Facultad y coordinado por el profesor Raúl García. El objetivo de esta conferencia es reflexionar en conjunto con una serie de pensadores de distintas disciplinas acerca del estado de la cultura en nuestro país. Y lo hacemos desde este espacio, la universidad pública, porque creemos que desde la universidad pública hay que favorecer y promover la discusión y las distintas críticas que podamos hacer respecto de este tema. Hoy, en esta primera reunión, contamos con la presencia de un filósofo, profesor de la Universidad de Buenos Aires, ligado fuertemente a la enseñanza universitaria desde la recuperación democrática. Y las siguientes reuniones vamos a contar con la presencia de otros intelectuales que, bueno, darán cuenta de los problemas que convocan a discutir estas conferencias. Así que, a modo de presentación, en principio quería agradecerle la presencia en nuestra facultad y, bueno, dar comienzo a este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Bueno, en esta primera reunión ya lo anticipó el compañero, va a hablar el profesor Tomás Abraham. Creo que la mayoría de ustedes lo conoce, de todas maneras merece una presentación y además quería agregar que para mí es un honor presentarlo a Tomás Abraham porque, bueno, me parece, no sé, tal vez él esté en desacuerdo con el adjetivo que voy a utilizar, uno de los intelectuales más lúcidos de la Argentina en este momento, uno de los más críticos. El profesor Tomás Abraham. Estudió en sociología y filosofía en la Sorbonne y en Vincennes. Es profesor titular de filosofía en la Universidad de Buenos Aires en el ciclo básico. Es fundador y director, fue director del Colegio Argentino de Filosofía. Desde creo que el año 1980 y tantos, y cuatro. También dirigió una revista que denominaban de Ensayo Negro, el nombre de la revista era La Caja, y entre los libros publicados por el profesor Abraham, los que yo me acuerdo, algunos los tengo anotados aquí, Pensadores Bajos, un libro sobre Foucault, sobre Deleuze y Sartre, Foucault y la ética, Los senderos de Foucault, La guerra del amor, ¿cómo era el otro? Historias de la Argentina deseada, ¿no? Y el último libro, no recuerdo bien el título porque debo confesar que no lo leí, que está en relación a Nietzsche. Bueno, le doy la palabra al profesor Abraham. Bueno, gracias y buenas noches. Voy a tomar entonces el nombre que convoca a este ciclo, que es Cultura y fin de siglo. Vamos a leer algo que forma parte de un trabajo y que espero tenga que ver con el tema que interesa. Este fin de milenio. ¿Cuántas veces se ha dicho que el mundo cambió? Seguramente infinidad de veces. La división
de la historia en eras, en épocas, también pretende reflejar los cambios fundamentales de la evolución humana. La Revolución Francesa, por ejemplo, inició la era contemporánea, apelativo absurdo, porque es el eterno presente. Otros insisten en la palabra modernidad para designar un ciclo cultural que aún pervive. Apelativos de muchos sirven para no servir. No dan cuenta de nada. Tan solo marcan una posición para no marearse. Acotan una reflexión para simplificar un problema, porque lo complejo es difícil de entender y cuesta un esfuerzo que pocos quieren realizar, y dan de comer además los promotores de mesas redondas. Así que si queremos bautizar esto que está pasando en el mundo, la etiqueta siempre será pobre y reductora, artificial y tendenciosa. Postcapitalismo, postliberalismo, neoliberalismo, la era de la globalización, la era del Homo informaticus, la del Pithecanthropus flexibilis. Pero ¿quién duda, más allá de apelativos, de que el mundo cambió y que nadie lo entiende a fuerza de analizarlo? ¿Cuándo cambió? Y daré cuenta. En 1989. Dos años después de la Revolución Francesa y con el ataque a la tablada, cambió el mundo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué delirio estamos profesando? ¿La tablada cambió el mundo? Y claro, cambió el mundo argentino. Hombre que no recuerda de una vieja revista, Mundo Argentino. Y el mundo mundial también cambió con la caída del muro de Berlín. Berlín y la tablada. Puntos cardinales de esta mutación histórica. Después de 1989, nada es igual, ni en Argentina ni en el mundo. Por lo que debemos deducir que, como argentinos, tenemos el privilegio de una doble mutación: la caída del comunismo y la caída del alfonsinismo. Valen entonces dos preguntas. Una sobre la esencia del comunismo que cayó, y otra sobre el alfonsinismo que cayó. Daremos respuestas rápidas y simultáneas. El comunismo fue el sueño de igualdad. El alfonsinismo, el de la libertad. Los dos lo fueron de la justicia, la social para uno, la moral para otro. No estuvimos presentes la noche en que cayó el muro. Tan solo vimos las imágenes televisadas de gente sobre el muro mirando para el otro lado, de queteros y hacheros derribando hormigón, de caravanas del lado oriental queriendo pasar la ya inexistente frontera. Estuvimos cerca de lo que sucedió en la tablada. Los tanques, el fuego, los muertos, la victoria y la derrota, y la democracia que una vez más salió fortalecida con el optimismo que transmiten los que han tomado la secreta de suicidarse. Otros dicen que el mundo cambió en 1973, año de crisis petrolera. Afirman que desde ese momento Occidente cambió su estrategia global, desarrolló tecnologías alternativas, políticas financieras que inundaron el mundo con flujos que se consolidaron en la nueva forma de dependencia, deuda externa, a lo que podemos agregar alguno que otro argumento que considero débil frente a lo que sucedió 16 años después. Pero más allá de la fecha del inicio del cambio, de esta mutación planetaria con la que entramos en el tercer milenio, no es posible afirmar que haya un origen dado. El cambio no es solo puntual, sino que dibuja la trayectoria de un proyectil que no deja de estallar en mil luz. Con la caída del muro de Berlín se inicia el futuro. El tiempo de los verbos se empuja hacia adelante. La flecha de la temporalidad histórica se despegó
hacia un universo desconocido. Muertas ideologías del progreso acompasado y de una civilización evolutiva, y muertas también las ideologías del sentido de la historia hacia una redención final, el tiempo que emerge es diaspórico, disperso, incontrolable, inconmensurable. Los analistas del mundo, los geopoliticólogos, los megacognitólogos, los hiperantroposofisticólogos, los marketinólogos, estratególogos, todos los sabios de la postcontemporaneidad están de acuerdo en que se ha producido un Big Bang terrestre, milenario. Es el triunfo del futuro y el fin de la historia, pero no un fin a los Fukuyama. No es el triunfo del capitalismo liberal, porque este capitalismo, este liberalismo ha metamorfoseado y trastocado mil veces su rostro. Es el fin de la historia, porque nada de lo que sucedió atrás sirve para pensar, prever, calcular o sospechar lo que vendrá. La ciencia ha hecho ficción, no por sus sueños futuristas, sino porque el futuro tiene intriga de las novelas de misterio. Esto quiere decir que nada se puede pensar si nada se puede anticipar. Todo lo contrario, todo se puede pensar. Mejor dicho, todo se piensa. Y además, ¿quién lo sabe? Quizás todo se pueda hacer en este nuevo universo más allá del bien y del mal. No hay por qué huir, no dormir con la letanía, la crisis de los valores y del nihilismo preanunciado por Nietzsche, Heidegger y otras viejas reliquias. Hay crisis de los valores en el sentido de que una recién citada reliquia lo decía hace un siglo, Nietzsche, porque estamos en presencia de la creación de valores, del calor y del sonido de una fragua planetaria, en donde todo se discute. Cuando todo se discute es porque Cronos está pariendo nuevos titanes. Todo lo humano se discute en una lengua nueva y móvil. El sistema lexical con que lo humano se debatía hace algunas décadas también mudó su cáscara. No es con la literatura, ni en la forma de novela, ni en la forma de poesía. Ni es con ciencias sociales, en la forma de la sociología o en la de la psicología. No es con ese lenguaje que los humanos de las academias y las editoriales juzgan sus propias y ajenas conductas. Por supuesto que hay buenos novelistas, excelentes sociólogos y psicólogos inteligentes, excepción que hace regla. Porque para decir una brutalidad, que haya fósiles bien conservados no quiere decir que nos venga una civilización. También conozco institutos en donde se dan clases de declamación y no por eso estamos en el Imperio Romano. La lengua de hoy se bifurca en dos lengüetas. Una es la economía, la otra es la filosofía. Decir economía es algo obvio, aunque no tan obvio para los habitantes de la tablada. Con esto vuelvo a recalcar la existencia de dos mundos, Berlín y la tablada. Y en estos dos mundos las cosas suceden iguales y diferentes, al mismo tiempo y en tiempos distintos. Es una temporalidad fisurada, pero no desmembrada. Es un tiempo que lleva su rostro como una costra, apenas pero inevitablemente despegada. Todo esto es matato. Trataré de ser más preciso. En la tablada, las cosas pasan al mismo tiempo que en Berlín, pero es un sitio diferente, en un contexto diferente, en una tradición distinta, con gentes y lenguas diferentes. En el mundo de los berlines, la obviedad económica tiene sus años, en la tablada los tiene menos. Nosotros, los tabladeños, hemos descubierto el diluvio económico en 1989. Los berlineses también lo hicieron a su modo, pero su modo no fue el de la hiperinflación
el asalto a los supermercados, el vaciamiento bancario, la paralización sindical, la conspiración de la casta militar, la reprobación espiritual de la iglesia oficial y el derretimiento del asfalto legal. La economía no llegó así a nosotros, los tabladeños, pero de todos modos lo hizo al Estado puro. Si bien teníamos una tradición asentada en una moneda devaluada y una inflación permanente que hacía que los ciudadanos comunes se fijaran todos los días en la paridad cambiaria, si ya habían pasado años en que la literatura económica giraba frente a la atención general alrededor de una tablita, los argentinos entraron en la dimensión económica desde 1989. Hoy se impone que no hay propuesta política viable sin una política económica que la haga viable. Y las políticas económicas son desafíos a contraer a mediano y largo plazo en poblaciones de paciencias de corto plazo y con desconfianza hacia las dirigencias y personales gubernamentales, que se basa en un olfato entrenado, territorial y un latrocinio grueso. Sin embargo, nadie escapa de la racionalidad dominante de la actualidad, la racionalidad económica, el nuevo nombre del bien, el bienestar que nace del capital. El capital benefactor es el nombre de este nuevo fantasma que nos sobrevuela 150 años después de aquel otro que unió a los proletarios. Primero, virreinato, luego patria, luego país subdesarrollado, luego país dependiente, democracia joven y ahora mercado emergente. Esta es la sigla económica que hoy nos corresponde. Primero, evoquemos la racionalidad económica. Y digo racionalidad porque se trata de reglas de comprensión, de una inteligibilidad que se pretende coherente, de una grilla lexical que se abate sobre el mundo, una producción de un saber autorizado y sostenido por un orden discursivo que lo legitima a través de instituciones de variado tipo, una práctica social que se interpreta a sí misma en nombre de una verdad que invoca un orden del mundo. Es lo que denomino racionalidad. Es una interpretación elaborada de la percepción social, de la circulación de símbolos culturales, de vivencias, de nuestro lugar en el mundo, de nuestros deseos encontrados y fugitivos. Interpretación que cambia de modelos, pueden ser biológicos, cibernéticos, comunicacionales, y que aquí invoco como económicos, porque han sido lanzados a nuestro mundo con una hegemonía sin par. He dicho economía y filosofía. La filosofía no penetra como racionalidad. Filosofía, vieja rame del saber, antiguaya ridícula, de desván hediondo, sopa de penitería, pedería dieciochesca, militancia de la tercera edad, ¿qué otro adjetivo puedo inventar para mi más querida momia? La filosofía no entra como racionalidad, sino como espiritualidad. No es la única espiritualidad. Existen las sectas religiosas. Todos los cristianismos corporativos, los budismos corporativos, los shintoísmos corporativos, los buduismos, los sufismos, los candombleísmos, los zoroastrismos, los ovnismos, los astrologismos, mentalismos, los neojasidismos. No niego que la espiritualidad es políglota y politeísta, pero cuando se trata de participación, de consenso en las decisiones, de cogestión, de organización diagonal, de transversalidad de los niveles de tensión, de achatamiento de las jerarquías,
Cuando se trata de sociabilidad espontánea, de grupalidad fresca, de experiencias transpersonales, cuando se trata de círculos de calidad, cuidado del medio ambiente, de la salud de nuestros hijos, de nuestro reencuentro con los valores de la ancianidad, cuando se trata del amor por el cliente, de la pasión edificante por la empresa, de la vocación de servicio, de la comunicación fluida, cuando se trata del sacar afuera a nuestro niño caprichoso, de exorcizar al padre autoritario que todos tenemos, de mejorar las ondas de la fraternidad hernética, de la globalización del amor, o por el contrario. Si vamos en sentido inverso y exhalamos amargor de ruda macho en las narices del mundo, nos disgusta. Para hablar entonces de la robótica maquiavélica, del consumismo ponzoñoso, del mercantilismo disecador, la bolsa contra la vida, del shopping centerismo y dragstorismo del alma, del yupismo hiperkinético, rasgando plata, de las estrategias expoliadoras de la irresponsabilidad no sustentable, de la sponsorización de la moral, del merchandising de los fundadores de la patria, del downsizing de los ideales, del target de nuestros afectos, del abandono definitivo del débil, la bacterización de los pobres, de la incineración de los excluidos. Cuando hablamos como lo hacemos de todas estas cosas, estemos maravillados con la aurora futurista o espantados ante las penumbras del tercer milenio, ya no nos sirven los vuduismos. Estamos tremendamente necesitados de eticismos, quintales de los mismos, y cuando se dice eticismo, se dice ética, y ética es filosofía, y filosofía es la vieja momia de la que hablaba antes. Filosofía es entonces la onda del tercer milenio con el agregado que para ella es el cuarto. La vieja sabia lleva nada menos de 500 años de ventaja. Algo debe estar pasando para que la filosofía haya vuelto a subir al escenario cultural en un mundo en que los positivismos creían suyo hace décadas. Y cuando digo filosofía me estoy refiriendo a la filosofía más meditabunda, más imprecisa, más tautológica, aporística, laberíntica, falsable a más no poder, arbitraria y difusa como es la filosofía ética. Esto que debe estar sucediendo en el mundo no solo tiene que ver con la economía. Es cierto que los países se han lanzado a ocupar porciones del mercado mundial en una frenable competencia por atractores: producir, crear, crecer y vender. Ni siquiera podemos decir con precisión que son los países los actores reales, porque la transnacionalización de la economía ha configurado estos nuevos estados económico-tecnológico-financieros que son las mega empresas de hoy. Que en julio de 1997 y en agosto de 1997 y en septiembre de 1997 tiene problemas financieros, fuga de capitales, balanza de pagos negativa y mermas en la credibilidad, acusa a George Soros por atacar premeditadamente a su país y desbancarlo de escena internacional, y aduce además Tailandia, que el motivo del financista húngaro reside en que está muy disgustado con Tailandia, porque aceptó la entrada de un país dictatorial, como Birmania, al mercado económico del Lejano Oriente. Así es que por su particular convicción democrática, Soros resuelve castigar financieramente al mercado tailandés. Financista húngaro, Soros, ya varias veces acusado de desestabilizador de mercados desde Tokio hasta Londres, y que nos muestra un modo diferente
en que se dirimen los conflictos meganacionales en la actualidad. Este modo de funcionar de los poderes económicos ha cambiado la concepción clásica e institucional de la política. Nunca la política se decidió en forma concluyente en los estrados legales, en la que la dispuso la ley y el Estado de Derecho. Pero, de todos modos, ante las formas gubernamentales o representativas de un poder político tildado como estructuralmente hipócrita, la visión política siempre incluyó algunos correctores, como por ejemplo el corrector de la resistencia civil, de la lucha armada, las guerrillas, las huelgas insurreccionales, los golpes de Estado, las lesiones corporativas, las invasiones y los movimientos de liberación, las propuestas asambleístas, la organización de movilizaciones, las propuestas de crear conciencias, las de formar sujetos de la historia. La política también incluyó la de fundirse en la praxis, única garantía de transformación personal y social. Toda forma de acción, ya sea directa o no representativa, pretendía desnudar la endeblez del aspecto meramente formal y no real de la organización política. Pero hoy se ha dado una nueva vuelta de tuerca. Las formas clásicas de la política, las que convertían en distintos rituales de la palabra y de la acción y que prometían y auguraban la transformación de la opresión existente o del peligro amenazante, estas formas se diluyen y quedan desarmadas ante una red de poderes económicos que no son solo económicos. La política y los políticos han quedado desarmados ante la magnitud del poder conversor y moldeador de los recursos de poder de los capitales que preanuncian paraísos como instalan infiernos. Y esto también lo hemos descubierto nosotros, los tabladeños, desde 1989. El político que en nuestros países aprendió que las formas de la violencia nacidas de la indignación por la injusticia y el hambre provocaban una represión imposible de detener por la enorme disimetría de fuerzas y por el desencadenamiento de las fuerzas estatales y paraestatales del terror, también aprendió que el retorno a la democracia representativa tradicional no le permite el uso pacífico de la palabra, porque su palabra se hizo flatus vocis, palabra vacía, achatamiento nominalista que hizo de su tradicional oratoria con la que engalanaba los congresos, vana y hartante cháchara. La gente está cansada del verso, dicen los mandamases y mayordomos los resortes de la nueva economía, ante las denuncias y reclamos de los insistentes políticos. No es de extrañar entonces que sean actores, deportistas, personajes del espectáculo o cualquier parvenu al mundo de la política, los que puedan ser funcionales en un sistema de palabras desvalorizadas y resistencias vencidas. Pero esto no se debe a que la clase política ha dejado de ser creíble por venderse al mejor postor ni por cualquier disposición corrupta. Se trata de un fenómeno estructural. Es por la metamorfosis del espacio político, por el mecanismo nuevo de las decisiones, por la configuración del mundo que la palabra política, tal como la estuvimos escuchando hasta la fecha, gira como trompo en el vacío. Veamos cómo podemos conjugar esta bisagra entre economía y filosofía. Racionalidad económica y espiritualidad filosófica. La racionalidad económica tiene una estructura trágica. Ya sea por su herencia liberal, que siempre propuso el mercado como dispositivo de leyes, leyes de composición de precios,
como medida objetiva de intersección de curvas entre oferta y demanda, ya sea porque el saber económico tiene un perfil epistemológico que le permite describir situaciones y predecir su sistema de transformaciones. En cualquiera de sus formas, la racionalidad económica presenta su figura de ley en un escenario trágico. Se trata del peso de las cosas, de su fatalidad, como decían los griegos, de su moira, destino. El destino en la cultura griega se debía al loteo divino que hace corresponder la decisión de los dioses a la singular aventura de cada uno de los humanos. La moira es el lote que nos corresponde, es nuestro lugar sobrenatural y natural. Sobrenatural porque el loteo no depende de nosotros, y natural porque es lo que nos corresponde por naturaleza, por adecuación, medida y justeza, es decir, justicia. Rebelarse contra el destino trae dos consecuencias posibles. Una es la que le ocurrió a Prometeo, la otra a Edipo. El primero de los casos, perteneciente al griego puro, clásico, Esquilio, Prometeo engaña, roba, desafía a dioses. Su frontalidad recibe un castigo frontal. Edipo, por su lado, no desafía con robo, sino que se apropia y cree suyo, a partir de un saber absoluto, tiránico, augusto. Y las musas lo castigan mostrándole, en el centro de su visión preclara, la oscuridad naciega. El destino se disfraza de bienaventuranza y seduce al protagonista edípico, que cuando se siente la cumbre de su gloria, cae en el más profundo de los abismos. El destino es inexorable, y la racionalidad económica se presenta a la percepción social con la misma inexorabilidad. La globalización es un término que se refiere a la existencia de un mercado mundial, de un nuevo conjunto que nada deja afuera, que se interconecta mediante flujos nómades y cada vez más veloces, y lo que deja afuera se marchita como tigre de papel. Este reino de la necesidad que establece la racionalidad económica deja la libertad de la táctica y de la estrategia, pero jamás suelta la presa en cuanto a los objetivos. La escolástica medieval, por ejemplo, también permitía los azares de lo que llamaban la disputatio, las repetidas y minuciosas discusiones acerca del sistema divino y de sus transfiguraciones. Pero la necesidad y la autoridad del ser divino se reforzaba con la acumulación de las variantes argumentativas. La racionalidad económica es el despertador de las utopías, de todos los sueños de la voluntad humana por confeccionar mundos a la medida de sus valores. Esta racionalidad anestesia a la misma curiosidad y reconvierte la ansia de cambio en un templado letargo. Cuando escuchamos las exclamaciones de quienes se asombran, porque en la actualidad la angustia reduce a no entrar en el sistema, a quedar afuera, del otro lado, a tener el temor de que una vez traspasado el umbral se puede no volver si no es en la forma de la marginación, social o nacional, cuando nos sorprendemos de que los políticos prediquen en el desierto y que su voz se pierda ante la sordera del ciudadano, que haya un cierto da lo mismo, cuando se insiste en la pérdida de prestigio de la clase política, no hacemos más que recibir los efectos de este nuevo destino, de este peso de las cosas, de este más allá de lo humano, que se presenta como Dios sin nombre, con la fuerza de un ateísmo contable. Despertador de utopías y nuevo realismo. La racionalidad económica paralizó
a la palabra política. Le clavó el aguijón que congela cualquier voluntad política. Nos anestesió con la jeringa trágica. ¿Qué sucedió entonces? La política sufrió un proceso de sublimación. Se vuelve un ser sublime. Aquí es donde interviene la espiritualidad filosófica. Ha habido una cierta muerte de la política. Podemos recordar varias muertes anunciadas. George Steiner hablaba de la muerte de la tragedia, luego de la muerte de la novela. Desde el siglo pasado se anuncia la muerte de la filosofía, luego la muerte del teatro, la muerte de la pintura de caballete, la muerte del circo, la muerte del juego de bochas, la muerte del ludo, la muerte del tinenti, la muerte del valero. Así que hablar de la muerte de la política no tiene por qué provocar particular congoja en este galpón de los velorios. Pero la muerte de la política aparece como el fin de un tipo de pensamiento que asignaba a la comunidad la posibilidad de una autonomía de grupo. La política y su quehacer se vinculan al diagrama de las decisiones colectivas, ya sea directamente a través de deseos autogestionarios o indirectamente a través de líderes o representantes. Pero hoy, cuando un padre de familia tailandés, uno honesto y laborioso albañil tailandés, puede quedar despedido y por un régimen de trabajo modernamente desregulado, ser enviado a la calle sin indemnización alguna, con la que aguantar la falta de trabajo y pan para sus tres hijos. Si este albañil tailandés es despedido por una decisión del señor Soros, que ataca la bolsa de Tailandia con certezas maniobras financieras, y lo hace, como ya dijimos, en nombre de sus principios democráticos, despido que no es directo, sino la consecuencia de una fuga de dólares, del aumento de la tasa de interés del Banco Central de Tailandia, del encarecimiento del crédito y de los costos financieros, de una pérdida de confianza en los inversores, de la suspensión en ciertos proyectos de inversión en una empresa constructora, por ejemplo, de la remoción de cierto personal y, por lo tanto, de nuestro albañil. La pregunta que cualquiera puede hacerse es: ¿a quién va a ir a quejarse el obrero tailandés? ¿A qué sindicato le va a plantear su situación en un régimen laboral de convenios por empresa? ¿Qué estrategia política pueden tener los partidos políticos nacionales o provinciales frente a estos sacudones que tienen que ver con la supervivencia del ser humano? ¿Qué puede decirse cuando la culpa la tiene el señor Soros y el señor Soros nunca viajó a Bangkok? ¿Recuerdan a los epistemólogos que se divierten con el famoso efecto mariposa? Bien, esto es lo que produce tal efecto. Y cuando hay efecto mariposa, no hay política posible. Pero, y gracias a la filosofía, hay ética. Mucha ética. Mucho pedido de ética. La muerte de la política coincide con el renacimiento de la ética. He sabido que hay muchos que se dedican a hablar de ética, como también hay quienes denuncian que hay muchos que hablan de ética. No seré un denunciante original, en el sentido globalizado del término, pero sí algo más en el sentido local del mismo. Nuestro país vive alegre
e ingenuamente una inflación ética que en otros lares ya ha cansado a algunos, aunque no tantos. La ética opera desde 1989 un nuevo dibujo moral. Su antecedente más cercano fue el impulso que la crisis del sovietismo polaco y la emergencia del movimiento Solidaridad dio a la política de los derechos humanos, política ya teñida de un trasfondo ético y de un más allá de la política. Las denuncias de los campos del Gulag reforzó esta tendencia. Era como si el derrumbe de las convicciones ideológicas, aquellas que nacidas de los movimientos marxistas se apoyaban en una posición de clase y en cierto optimismo histórico, abriera una brecha para la reflexión moral. Pero desde 1989 no es la política de los derechos humanos la que guía las reflexiones éticas, aquellas que se basaban en la prédica del respeto al diferente, en las loas al pluralismo contra el autoritarismo y la democracia como concepción integrada de la vida social. Hoy la ética atraviesa el espacio económico. Es el mercado la que la solicita. Es la empresa la que lo hace. El management la pide. El marketing la compra. El nuevo orden económico solicita la ética y mata la política. La ética es el conversor de la política ausente. Se coloca ahí como presencia espiritual en donde falla el control material. Ya sea en las críticas a la corrupción de los gobiernos o a las nuevas formas de sociabilidad gerencial, ya sea, por supuesto, en cualesquiera de las cuestiones que conciernan a la biología, a la farmacología, a la industria bélica o al narcotráfico, estos problemas reciben inmediata traducción en lengua ética. Para terminar, simplemente, para concluir esta charla, les cuento que de todas estas variantes se me ha ocurrido trabajar, de todas estas variantes que recorre el lenguaje moral, se me ha ocurrido trabajar la que vincula la ética al mundo de la empresa. Es cierto que nosotros los tabladeños no tenemos una relación frecuente con comisiones y expertos de ética que pueblen nuestros lugares de trabajo, pero su presencia se incrementa y lo hace en la medida en que la simbología de la modernidad empresarial que modera nuestro porvenir así lo requiere. Es posible entonces dirigirse a los portones del umbral de alguna magnífica corporación para dejarnos observar por la mirilla computada, para presentarnos como lo que somos, filósofos de profesión, y veremos que en lugar de echarnos los perros, nos hacen pasar, porque somos los consultores que la gerencia espera. Nada más. Bueno, ¿hay alguna interrogante en la gente presente? Sí. No me quedó claro cuál es la propuesta ética. Dado que uno de los sistemas más completos, los mayores, creo que se creó hace como 3.500 años.
pero se fundamenta la palabra de Dios. Y si miren, Dios no ha muerto, lo empujamos bastante lejos de nuestra frontera. Entonces, ¿a quién recurrimos para fijar aquellos elementos que vamos a tener en cuenta en un sistema ético que nos permita un discurso que de alguna manera avente el discurso económico? Yo creo que no vamos a recurrir a nadie más de los que estamos recurriendo. Nada va a cambiar. Si Dios lo hemos ahuyentado, como vos decís, no lo vamos a hacer volver. Nada va a ser distinto a lo que es ahora. Es decir, todo va a ser distinto, pero no como antes. No podemos prever nada. Imagínate lo que va a pasar dentro de 224 años. Ni la menor idea. Pero suponer que nosotros, los seres de este milenio, nosotros, nos vamos a despertar una mañana trayendo a Dios al mundo, bueno, nos alegrará el despertar. Pero no mucho más que eso. Al mediodía ya estaremos en el mundo otra vez. Lo que estamos viviendo es totalmente real. Estamos viviendo multitudes de creencias, multitudes de sectas y religiones. La religión no ha desaparecido. La religión tiene enorme cantidad de fieles. No será la religión que a uno le gusta o al otro que no le gusta, pero hay una oferta enorme para aquel que necesite creer en algo que no sea en el vecino. Hay una multitud de ofertas. La religión existe. En América Latina existe. Los estadios se llenan con espíritu religioso. Que ese espíritu no sea muy espiritual o poco espiritual es una cuestión de punto de vista, que también hay muchos. Yo no creo que Dios esté más lejos que antes, porque si Dios existe, no se mueve. Somos nosotros los que cambiamos. Y no podemos negar este cambio. No podemos negar que no podemos creer por razones históricas que son humanas. Pues somos humanos, o sea, históricos, por ahí, transitorios, contingentes, animales. No podemos negar que somos distintos a hace 3.500 años. No mejores, distintos, porque ellos tampoco eran mejores. Somos distintos. La raza humana cambia culturalmente y cambia históricamente y va inventando nuevos lugares para llenar ese misterio al que algunos llaman Dios y otros lo llaman de otro modo, u otros lo ignoran. Pero la pregunta es, bueno, ¿cuál es el punto que va a terminar con este caos? Bueno, yo imagino que no hay posibilidad de que nadie ponga ese punto. Porque no hay nadie que sobresalga hasta tal punto sobre el resto de la humanidad para darle un término a esta dispersión y que le imponga un orden en la que todos, como especie humana, creamos lo mismo al mismo tiempo, juntos. Por suerte, eso no es así. Porque el día en que te digan dónde está Dios y lo hagan volver, ponete un casco, cerrá la puerta y las ventanas y anda al sótano. Porque dicen que es el único lugar donde no llegan las radiaciones. Pero esto que está pasando, es lo que está pasando. Que
provoque malestar, puede provocar malestar en algunos, bienestar en otros, pero considero que es muy interesante. Estamos viviendo una época sumamente interesante, de un futuro que no tiene nombre. Hacía muchísimo tiempo que el futuro tenía tan poco nombre y tan poco bautismo como el que tiene ahora. Yo situé esta época hace, ¿cuánto? 8 años, que es nada. Y en estos 8 años nuestras cabezas miran de un lado a otro. Hay otros que miran de un lado a otro hace muchísimo tiempo. Pero, no, pero en enormes cantidades andamos buscando, ya sea para atrás o al costado, un cierto orden que creíamos que teníamos en otro momento. El orden de la bipolaridad, el orden del comunismo que finalmente instaurará un lugar de justicia, el orden que nos da una idea y una utopía de que los hombres en el fondo se quieren entre ellos y que es la sociedad la que los pervierte, el orden de una historia que juega a nuestro favor. La historia ya no juega más a nuestro favor y tampoco en nuestra contra, ya no juega en sí. Y así como no sabemos el paisaje del mundo para dentro de 20 años, ni del mundo ni de la Argentina, no lo sabemos, porque saberlo puede llegar a ser muy deprimente en el sentido de que no va a cambiar mucho. Pero en todo caso, incluso la forma de esta monotonía nos es desconocida. En este momento no hay nada que no se pueda discutir, porque aquel que en este momento se arrogue una certeza es anacrónico. Pero no por una cuestión de pluralidad de opiniones, sino de realidad mundial. Todo se discute. Desde el sistema de jubilación posible hasta el tipo de sociedad que uno quiere. Todas las dudas están afuera. Esto es lo que yo decía que de alguna manera Nietzsche había dicho en su tiempo, cuando decía creación de valores. Nosotros estamos en pleno proceso de creación de valores, pero crear valores no es decir, bueno, el bien es esto y el mal es esto. Creación de valores es discutir todo. La fragua en la que se crea valores es una fragua dinámica, inconclusa, y donde todo se dice. No es nombrar al bien, es desnombrar al bien heredado. Estamos en plena, como dijo aquel profeta filosófico Nietzsche, pero no por ser profeta, sino porque sentía mucho su tiempo, que fue hace 100 años, que en este momento, para aquel que tiene el malestar y el placer de pensar las cosas, puede agarrar por cualquier lado, porque todo se puede pensar, decir, discutir, debatir o callar. No hay Dios alejado que tenemos que hacerlo cercano. Dios siempre está tan lejos y tan cerca como estuvo siempre. Que algunos hombres en la historia lo hayan puesto en un lugar cercano, en un altar, en un templo, en una sinagoga o en una iglesia y lo hayan nombrado, es un asunto de política, no es un asunto de religión. Las religiones siempre se han constituido sobre un misterio innombrable. Reconocer ese misterio es ser religioso. Desconocer ese misterio es ser, digamos, totalmente laico. Nombrar ese misterio es ser fiel a una religión. Querer imponer ese nombre a los otros y es ser un espíritu religioso fascista. Así que este vacío, que no es tal, es una plétora de contenido, es lo que estamos viviendo. La economía no es un asunto religioso. Pero creo que hace bastante eco al modo en que la escolástica medieval discutía las cuestiones religiosas, que después muchos decían, pero tanta literatura y tanta discusión, tanto debate y tantos tratados, tantas sumas para discutir el sexo de los ángeles. ¿Cuánta energía perdida para discutir lo
que discutía la escolástica medieval, pero lo que discutía esa escolástica medieval, que era el sexo de los ángeles, fue una base del renacimiento y de la modernidad. Hoy en la economía se hace escolástica. Creo que la discusión fundamental de nuestra cultura es lo que discuten los economistas aficionados o profesionales. Creo que no hay discusión más sutil y pesada al mismo tiempo, no liviana, que lo que se está discutiendo sobre el problema de cómo diagnosticar y resolver el fenómeno de la desocupación y el sin trabajo. No es una discusión gratuita, es un problema cultural, no solamente económico. Todo se está discutiendo. Creo que los intelectuales formados en la literatura y en la filosofía o en alguna cosa que tiene que ver con las humanidades, todavía creemos que la cultura es la novela y el teatro, o las bellas artes y la poesía. Y la economía no es cultura, es un asunto de unos especialistas que a veces son ministros o escriben en ámbito financiero. Hay pocos intelectuales formados en humanidades que se interrogan sobre el efecto que produce toda esta hegemonía económica en las vidas y en las cabezas. Pero es también para discutir. No hay ortodoxia liberal. No hay ningún tipo de ortodoxia que se pueda sustentar sobre sus pies. Porque este mundo está en un movimiento permanente y va a tener un color, un sabor y un escenario que nunca hemos visto en la historia. Para empezar, ya va teniendo un escenario asiático y recién comienza. Asiático quiere decir oriental. Eso ya comenzó. Todavía no medimos nosotros en Argentina, que es el sur del mundo, los efectos culturales que ha producido las revoluciones económicas de los países asiáticos, que inciden en nuestro país también. Y esto recién comienza. China recién comienza. Y esto no es un asunto de leer en el diario de un noticioso. Esta es una realidad, que el mercado más importante dentro de 20, 30 años va a ser China. Si le agregamos Japón y agregamos un par de cosas más, indudablemente el querido hombre occidental, blanco, que ha reinado en toda la civilización dentro de históricamente no muchos años, no va a ser tan blanco. No estamos acostumbrados a pensar en esos términos. Nunca fuimos blancos nosotros. Nosotros somos lo que somos. Los otros son negros, amarillos, etc. Nosotros no tenemos color. Bueno, estamos empezando a descubrir nuestro color. Nos van a señalar en el futuro como blancos. Bueno, la pregunta, si me permite, iba a esto. ¿Puede afirmar que todo se está construyendo y especialmente están construyendo valores, que todo se discute? El asunto es quién lo discute y cómo, especialmente en que los sistemas destructivos ahora del hombre, como voy a decir, a lo mejor la agresividad del hombre no ha variado en toda la tradición, pero sí su poder de destrucción. Y entonces, la cosa, si no hay una especie de consenso, corriente de consenso, acá no se va a tratar de si lo que van a prevalecer son la asiática o quién, sino si la especie va a prevalecer o no. Ahí va la pregunta. No es ninguna pregunta. Es decir, no tiene respuesta. La destrucción del mundo por el mismo que lo habita es un dato que ya tiene años. El fin del monopolio del poder nuclear ya es un hecho. Nosotros no tenemos la menor idea de en dónde están estas armas letales que se llaman armas nucleares, porque ya no están en poder de los estados. Y ese es un dato de la realidad. Imagínate, más todavía con el colapso del sistema soviético y en la dispersión
del control, en este momento puedes llegar a asombrarte de quienes tienen armas de poder absolutamente letal para todo el planeta. Ese es un dato de nuestra realidad. Pero ese dato de nuestra realidad no es con un consenso que se lo controla. Eso no se sabe cómo se va a controlar, sí se va a controlar. Así como las formas de dominación van cambiando su rostro, las formas de resistencia también cambian su rostro, porque hay piratas de la computadora, cosa que no había antes, que puede ser una forma de resistencia. Como puede haber corporaciones de médicos científicos que se agrupen en algún momento dado y que manden la investigación para hacia sectores y que no investiguen hacia otros sectores, los mismos que están implicados en esas tareas, los intelectuales específicos, como decía Foucault, los que están implicados en esas tareas. Si las formas de resistencia, como siempre en la historia, van cambiando como el mismo modo que las formas de dominación, son impredecibles, de algún modo se adecúan a la tecnología imperante. Así como, para pensar en el siglo pasado, hubo un tal Haussmann, el arquitecto de París, que amplió las avenidas para que pasen los ejércitos para poder reprimir las insurrecciones obreras, este fenómeno arquitectural, mostraba que la tecnología estaba pensando cómo, ¿no?, controlar un fenómeno insurreccional para las cuales las calles de París no estaban preparadas. En mayo de 1968, después de la insurrección estudiantil, una de las primeras cosas que se hicieron fue sacar los adoquines de la calle del Barrio Latino y poner asfalto. El modo, esto para dominar y para resistir igual. Es decir, todos estos fenómenos que amplían el poder humano sobre su propia vida y la vida de toda la especie, es un dato que ya tiene tiempo. Y es uno de los peligros que la misma humanidad se crea con sus mismos progresos. Cada paso que da hacia adelante es un paso que va también hacia la vida y hacia la muerte. Pero esto siempre fue así. La ciencia se supone que progresa y la tecnología también acumula, revoluciona para un lado y para el otro. No va a haber ni comité de ética, ni consenso universal que espose o ate las manos para ir en la dirección del bien. Es decir, no creo que el problema sea que en algún momento la humanidad va a ser buena. Los hombres interaccionan entre sí, se enfrentan entre sí y crean nuevas formas de organización para que sobrevivan algunos y otros no. Y este es el desafío que está en juego. Uno puede ver las cosas de un modo muy sombrío, hacia el lado de la muerte, pero el lado de la vida es paralelo. Tomás, yo quería hacerte una pregunta, no sé si puedo. Por un lado me acordaba cuando contabas esto de las avenidas de París, un comentario que me hizo un arquitecto respecto a la construcción de la Plaza Houssay en frente a Medicina y a Ciencias Económicas, construida con ese diseño en la época del proceso. Por un lado, los arquitectos la habían construido con la idea, con la idea de apreciar un diseño visual aéreo, sí, pero fundamentalmente, digamos, la construcción clásica de las plazas era unir con un trayecto más corto los puntos más distantes, entonces las diagonales. Esa organización laberíntica que tiene la plaza de la Plaza Houssay estaba pensada fundamentalmente no solo con esto de la estética aérea, sino porque hay dos facultades enfrentadas de por medio tienen la plaza, o sea, para reprimir manifestaciones, ¿no? Pero ahí no iba mi pregunta. Mi pregunta era forzar un poco, tal vez, algo que vos dijiste, y es la dificultad o la imposibilidad de pensar el futuro. Entonces, yo recuerdo que en uno de tus libros decías: los 8 de las décadas son claves, 48, 58, 68, 78. Me quedé esperando el 88, se desplazó al 89. Y digo,
Si vos en esa periodización establecías determinadas continuidades donde la primacía no estaba puesto tanto en la economía, no quiere decir que no esté puesta en la economía, pero estaba mucho más puesta en la cultura, ya se está, sí o no, no sé, se está perfilando algo para el 98 o 99 en el sentido de esta continuidad, o si ya la continuidad se ha roto. ¿Se entiende un poco? Las periodizaciones son totalmente arbitrarias. Dependen del objetivo. Cuando hice esa investigación de la que hablas, el objetivo era el microfascismo argentino y tratar en los últimos 40 años de marcar hitos de calendario importantes de nuestra historia en la que emergieron estos fenómenos del microfascismo y de nuestra Argentina deseada, tal como la queríamos. Lo que no quiere decir que fuera una historia continua, sino una historia marcada por ciertos acontecimientos históricos, como un momento dado del gobierno de Onganía, un momento dado de la asunción de Arturo Frondizi, o un momento dado del proceso, el 78, en que, o el 48, que son como símbolos interpretativos, pero no como una continuidad, porque no creo que la historia sea una continuidad, a pesar de que hay continuidades culturales, como yo decía en un momento, o sea, que no hay que por qué creer que porque cambian los gobiernos, o cambia un ministro, o cambia lo que quiera cambiar, o una guerra de las Malvinas, en el mundo cultural, que es el mundo en donde se forjan las percepciones sociales, no puede haber otro tipo de temporalidad, más que de continuidad. Es otro tipo de temporalidad. Es decir, hay formas culturales que sobreviven a los cambios políticos, porque las temporalidades de las sociedades humanas no es una sola ni es transparente. No, son como fragmentos. Así que no se ha roto una continuidad ni existe esa continuidad. Simplemente creo que desde este hito también simbólico para la interpretación como la tablada, que otro puede elegir otro, porque no son hitos objetivos, sino dependen de una cierta visión, de una perspectiva. Yo creo que empieza una nueva Argentina, no podemos volver atrás. No podemos volver atrás porque cambió, la realidad cambió. Entonces la transformación de la realidad tiene que asentarse en la realidad, no se puede asentar en un sueño. Se asienta en la realidad, y la realidad, en todo caso, la realidad es en la realidad donde se forjan los deseos. Pues los deseos son reales, los deseos no son celestiales, los deseos de cambio, los deseos de no soportar más, o las ideas nuevas, pero si no se asentan en la realidad, estas ideas ya no son ideas. Son nostalgias, son recuerdos. Creo que hay una enorme proliferación de recuerdos en nuestra cultura. Recordamos muchas cosas. Recordamos sueños. Recordamos deseos, utopías, etc. Pero la realidad cambió. Y no creo que pueda haber ninguna transformación si no es en la dirección en que se inauguró este nuevo mundo. En esa dirección puede cambiar. No en otra dirección. Cuando Marx se fue a Londres, fue a estudiar economía. Y porque a Londres, ya lo sabemos porque fue a Londres. Porque ahí estaba todo, desde la biblioteca hasta el proceso de producción capitalista ejemplar y modelo. Era el futuro de Alemania, Inglaterra. Y Alemania era pastoril. Era idealista para Marx,
Hablaba del humanismo, hablaba de la alienación, hablaba del trabajo en sentido filosófico. Recordemos un poco esa ida de Marx, muy diferente a la ida de Nietzsche, unos años antes, de Alemania, a estudiar economía. Un filósofo alemán neo-hegeliano va a estudiar a los economistas ingleses, va a estudiar junto con Engels los informes de las comisiones de salud pública, los informes de las comisiones laborales, los informes de los departamentos de higiene, las estadísticas del gobierno británico, van a estudiar eso para pensar la tendencia, la realidad y los posibles modos de transformación de esa realidad capitalista del siglo XIX. Nosotros en este momento tenemos una realidad que no existía hace 10, 15 años. Llámese como se llame, en Argentina y en el mundo. Y es únicamente tomando ese dato, conociéndolo, interpretándolo, diagnosticándolo, que podemos tener una idea de algunas transformaciones posibles que no va a ser dar vuelta al mundo como un guante. Porque el mundo no se puede dar vuelta como un guante. Pero sí es posible transformarlo, porque siempre se ha transformado y siempre se siguió transformando. Nunca ningún periodo histórico fue congelado. Así que la actividad de los seres humanos y la práctica transformadora es esencia del ser humano y esencia del mundo. Lo que sucede, y en eso acentué un poco esta charla, es que la economía aparece con un sentido trágico, en el sentido de que las cosas son como son. Y esta es una buena nueva. Darse cuenta es una buena nueva. Porque no es una buena nueva apática y anestesiante. Pero es una buena nueva en el sentido de que únicamente en este contacto con las cosas y tal como se están dando, el ejemplo de tailandés con Soros, ¿no?, nos puede abrir la posibilidad de ver qué tipo de transformación y reorientación del mundo tal como se da a ser. Si es posible hacerlo, y si es posible hacerlo en los tiempos en que los procesos de transformación se pueden hacer, que a veces no es en la vida de uno. ¿Alguna otra pregunta? No, yo veía tres diferencias que, como que hacían difícil un cambio. Lo que está pasando con la informática, ¿no? Y luego los cabos multimedia, multimediático. La imposibilidad de prever revoluciones, porque el mercado justamente trata de preservar un estado de cambio. Bueno, esto como un punto difícil de buscar una salida, ¿no? Un proceso de cambio vorágine, o sea, un proceso de cambio rápido. Y en lo social, que cualquier cambio, cualquier proceso muestra transgresor, enseguida es parositado, es incorporado. Bueno, no sé, la palabra rápido, rápido, no. Pensar en términos de salida es pensar en términos de trampa. Entonces, el sentirse entrampado hace que uno busque una salida. Yo no me siento entrampado. Y además, la visión que uno tiene es el lugar desde el que uno está. Si uno es psicólogo, es psicólogo. No es un ser humano, hijo de Dios o ángel, que mira el mundo y desde arriba ve cómo se mueve. Es desde nuestro lugar que vemos, y desde nuestro lugar que pensamos y hacemos.
Y la responsabilidad es nuestra, de pensar como pensamos, que valga lo que pensamos o que valga lo que hacemos. Yo, el tema que me interesa pensar, expresa una dificultad que tengo, no una trampa. Me resulta difícil, dificultoso pensar lo que está pasando. Por eso me dedico a tratar, porque como hago filosofía, a aplicarla a esta dificultad, no para resolverla, porque no soy iluso, y además ni me interesa resolver, no me siento Carlitos Chaplin haciendo de Hitler. Me basta con darle una forma a esta dificultad que se me presenta, que se me impone como desordenada, anárquica y posiblemente con una cierta dosis de angustia que viene por esta dificultad no comprendida, que entonces sí tiene algún aspecto de trampa. Pero es la trampa ante mi imposibilidad de comprenderla y de darle una forma. Dar una forma, como todo juego, nos da un cierto placer de dominio, entender, al menos intelectual, que es a lo que yo me dedico. Así que no lo veo como hacia dónde hay que ir. A lo mejor no hay a dónde hay que ir. Basta quedarse en un lugar lo más quieto posible, que es una de las formas de salida también. Si recordamos al filósofo francés Gilles Deleuze, la catatonia filosófica más bien, era una de las formas de escape, como la esquizofrenia y su deambular en otro aspecto, ¿no? Es decir, a lo mejor es no moverse, a veces es no hablar, a veces es pasar desapercibido para encontrar una salida. Así que las formas de la salida no necesariamente son revoluciones, a veces es llevar la vida normal del pequeño hombre sin destino. Pero yo no lo veo como salida. Salida en el sentido, quizás sí, como decía el mismo Deleuze, que hoy está presente, de abrir una ventana, pero es lo mismo que pensar. Pensar es abrir ventanas, es poner aire donde no hay ventilación. Es decir, si están todo el tiempo diciéndote que el plan de convertibilidad es algo irreversible, que el uno por uno es un destino que no se puede modificar en 20 años, que la desocupación va a bajar al 8% si Argentina crece 7 puntos por año en el 2008, que si las exportaciones no suben el 15%, cosa poco probable, y si no aumenta la tasa de interés de Estados Unidos, que entonces se va todo al diablo, entonces indudablemente el pequeño hombre sin destino, que es el que va todos los días a trabajar, o aquel que milita en una agrupación universitaria, realmente es una hormiga en el mar. Esta es una cosa que me parece que es una muy bienvenida, porque es un gran desafío el hecho de que haya un aspecto trágico en el pensamiento contemporáneo, que haya un destino no divino sino humano, que las cosas son como son porque hay leyes del mercado mundial y hay fenómenos de globalización que no dependen ni de lo que haga un político, ni de lo que no haga un político, ni mucho menos un ciudadano. Este es un gran desafío para pensar, es una buena nueva. Modificar este curso, no modificar este curso, nunca depende de una persona, sino de unas interacciones en una red. Que ocurren todo el tiempo, el mundo cambia todo el tiempo, pero uno se ubica en un lugar, en una posición, y desde ahí se arma y trata de pensar y de hablar y sumarse un poco a la corriente de palabras, discursos y gestos de los que forma parte toda nuestra comunidad, poner el suyo por ahí, a ver qué pasa. Pero parte de una dificultad personal, que es que esto que está pasando en mi país es algo difícil de entender. Y esta dificultad es muy estimulante. Por eso no tengo respuestas, ni tengo remedios, ni tengo salidas. Tengo una dificultad, y la dificultad es lo que me permite a mí, al menos, funcionar. Sí, con respecto al último punto de tu exposición escrita, con respecto al filósofo como constructor, ¿podrías abundar un poco acerca de su perfil, su inserción en el mercado? No te pido un catálogo, ¿viste? ¿Qué quedó? Bueno, es el filósofo consultor
que a veces es filósofo, a veces es algo parecido filósofo. En todo caso, no es el psicólogo de las relaciones laborales de hace un par de décadas. Es decir, el filósofo aparentemente ha reemplazado al psicólogo industrial, al psicólogo del trabajo, que tiene una historia, desde los años 30, desde Elton Mayo en adelante, tiene una historia. El filósofo está ocupando otro lugar de consultor y experto, en una medida relativa, pero existente por su bibliografía, abundante, por una práctica que en ciertos países como Estados Unidos es mucho más numerosa que en otros, un fenómeno fundamentalmente yanqui, ¿no? Yo decidí dividirlo en tres grupos. Aquellos que son cortesanos, los filósofos cortesanos, es decir, son aquellos que van a una empresa a hacer sentir bien a los directivos o a mostrarles que indudablemente como empresarios o como gerentes o como directivos o como managers están, quieran o no, imbuidos en el mundo de la ética, porque la ética, según Aristóteles, es la teoría de la acción humana. Entonces la filosofía no solamente es necesaria, sino es tan necesaria como el aire, porque toda acción, y van a la antigüedad, refleja una elección hacia un lado o hacia el otro. Por lo tanto, el empresario o el directivo, todo el tiempo, quiera o no, hace gestos éticos. Entonces, ¿qué mejor que consultar a un filósofo que sabe de eso? Se vuelve imprescindible. Después están, aparte de los cortesanos, un grupo que llamo escéptico, que no quiere ser cortesano, pero que propone de todas maneras terapias posibles para que en los lugares de trabajo que hoy se llaman empresas, en los lugares de trabajo haya posibilidad de mejoras en las relaciones humanas, en la conducta, en el consenso, en la gestión y en la visión general de las cosas. Escépticos, por un lado, porque saben que están entrampados en una racionalidad que no es ética, sino es económica, que busca el beneficio. Y por otro lado, el proponerse encontrar una vía distinta al interior. Y después están unos que, lisa y llanamente, llamo críticos, que son filósofos que han investigado este mundo, incluso que a veces han participado, no son muchos, y tienen una visión de la consultoría ética en el mundo empresarial, o sea, del trabajo, en términos de poder. Es decir, no es lo que se llama problema ético son problemas de poder. Lo que se juega en las empresas, en estos espacios de trabajo, no es problemas de virtudes y vicios, sino problemas de mando. Y analizan qué problemas de mando, qué problemas de reunión y de desunión pasan en las empresas, qué grupos se forman, qué alianzas se tejen, a quién hay que bajar, con quién hay que estar, qué caras, qué rostros públicos hay que construir, qué sociabilidades hay que inventar para poder insertarse, qué otras hay que desechar para no ser despedido o marginado. Estos son los que yo llamo críticos, que no hay muchos. En la economía, yo creo, en el pensamiento económico, para darle una homogeneidad más allá de las diferencias que tiene, hay una base filosófica escéptica en el pensamiento económico. Por eso le es tan difícil al pensamiento económico, que hoy en día es hegemónico, llenar todos los deseos culturales. Y apelan a filósofos, o a la ética, o a distintos tipos de espiritualidades, o a controlidad, o a la calidad de vida, etc. Esta base escéptica está en los mismos fundamentos del nacimiento del pensamiento económico en el siglo XVII, XVIII, antes de Adam Smith. Y esta base filosófica se funda en las doctrinas morales de aquella época barroca, sustentadas por el egoísmo. El famoso Homo economicus posterior se sustenta en el egoísmo.
La filosofía y la civilización occidental en un momento dado de su historia, siglo XVI, XVII, reconoce que las virtudes tienen un fondo pasional. Llámese vanidad, llámese egoísmo. Todas las llamadas virtudes de la cristiandad o humanistas de la antigüedad, los altruismos, la generosidad, la compasión, la conmiseración, tienen un fondo egoísta, del interés para sí. Ya sea por la conservación de la vida, que para aparentemente los humanos, en las teorías políticas está también, la conservación de la vida como motor fundamental, o el egoísmo en general. Y esto está en la base de todo pensamiento económico, que todos buscamos el interés propio. Pero sucede que el pensamiento económico desde Adam Smith en adelante, Adam Smith, modela un modo en que el egoísmo es funcional y útil socialmente. Como que si todos lo hacemos para nosotros, va en beneficio de todos. Es un egoísmo utilitario. Esto es la idea de mercado. Pero a pesar de haber ideado esta funcionalidad del egoísmo, siempre es egoísmo. Y el egoísmo es una cualidad moral insuficiente para todas las ambiciones milenarias que tiene la civilización occidental. No alcanza para crear los fundamentos de una sociedad que siempre se pretendió o salvacionista, o redentora, o civilizada, o democrática, o tolerante. El egoísmo es poco. Y como el pensamiento económico es hegemónico, esta especie de fantasma generalizado del egoísmo siempre está presente, es fundamentalmente escéptica. Y es muy complicado con el escepticismo edificar valores comunitarios, al menos explícitos. Entonces hay un sinnúmero de trampitas. No quiero avanzar. Hablabas de que vos estabas bien en el proceso. Y me cuesta, cuando uno trata de entender algo, generalmente es para atrás. No es lo mismo tratar de parar una máquina metiendo los dedos entre los engranajes que apretando los botones. Entonces, esa era una de las preguntas que me hacía. Y otra es que, de alguna manera, si tomamos el caso de Terán, ¿no? Soros, si las relaciones internas de ese sistema fueran otras, probablemente Soros no hubiese podido actuar. Probablemente Soros no puede hacer lo mismo con Israel o con Cuba o con Birmania, porque actuó sobre Tailandia, aparentemente porque estaba en contra de Birmania, mató sobre Birmania. Entonces, como que no es que las cosas ocurren, como tal vez sea una, como es que dice, decimos los psicólogos, deseos omnipotentes, se puede hacer cosas. A eso iba. Bueno, los estados nacionales, a través de su representación, esto forma parte de las inquietudes políticas de todos los personales gubernamentales y de oposición, lo que se llame. ¿Qué rol pueden jugar los estados nacionales en una globalización? Ese es un problema. De todos modos, no es el mismo que ocupaban hace 30, 40 años. No se renuncia al rol del Estado en los pensamientos, sino qué lugar ocupa, porque es un dato de la realidad, porque Soros es un ejemplo de lo que ocurre todos los días en todas partes, ¿no? De lo que ocurrió aquí en 1929, ¿no? Después de la tablada, con la caída de Alfonsín, ¿no? Esos movimientos los hemos visto después también acá en Argentina. Es decir, el modo de controlar los flujos monetarios y financieros es un problema político, sin resolver. Pero no por Argentina, sin resolver. Pero es un espacio abierto de, digamos, preguntas y de estrategias a llevar a cabo, no de impotencia. Es una dificultad. Con respecto a lo que vos decías, no sé, algo de ante la dificultad, yo pienso, bueno, para mí pensar y actuar no hay diferencia. Es decir,
El pensar, el escribir, el hablar, el investigar, el buscar materiales, el hacer un artículo, el escribir un libro, etcétera, todo eso no es contemplación, uno suda. Es decir, es una acción, una acción tendida hacia el prójimo además. Es decir, eso lo manda uno como mensaje y después el eco nunca lo sabe. Es un oficio, como otros. De todos modos, yo me quedo pensando lo siguiente. Cuando vos decís la economía implica una hegemonía racional, una racionalidad hegemónica, y a la filosofía le queda la espiritualidad y el gesto ético, ¿sí? En general, lo que aparecía como idea era pesimismo, ¿no? Yo me quedo pensando si es pesimismo, porque me parece que asumir la complejidad, por llamarlo de algún modo, del destino y de la actualidad, fundamentalmente, desde el pensamiento filosófico, es una actitud ética, ¿sí? Entonces, me preguntaba cómo funcionaba esto que decías. ¿Hay tal pesimismo? Vos decís, hay complejidad, y me trae problemas, y me hace sudar, etcétera, etcétera. Pero bueno, la actitud filosófica, la actitud ética allí es el mismo desafío a la complejidad. Tratarla de entender de algún modo. Pesimismo y optimismo son palabras antiguas, ¿no? Es decir, que es pesimista y optimista, y ni pesimista ni optimista. O pesimista hiperactivo, como decía Foucault, o entusiasta sin esperanzas, como decía Pancho Aricó, que son las cosas que más me gustaron. Las ganas de vivir y de hacer, no sé, es una actitud optimista. Un optimista a la mañana y pesimista a la noche. Y realista al mediodía, supongo. Atravesamos cualquier estado de ánimo. El optimismo y el pesimismo es un estado de ánimo. Mi punto de vista de trabajo no es pesimista. Ni optimista. En cuanto a la idea de ética, la ética la podemos meter en todas partes, de hecho se mete en todas partes, pero para mí el afrontar o crearse a sí mismo una dificultad o darle una forma a una dificultad, yo no lo veo eso como un gesto ético, porque el gesto ético es, la ética es un asunto muy complejo, es decir, no se puede definir, bueno, ¿qué es la ética? ¿Qué es la ética? ¿Es lo mismo que la moral? Bueno, para mí no es lo mismo que la moral. Por ejemplo, un gesto ético, porque lo conocemos todos, fue el discurso de Laura Ginsberg el 18 de julio, ahí en la calle Pasteur, sobre el atentado. Eso es un gesto ético. Es un gesto de autonomía. Un gesto de autonomía en el que aparentemente nadie tiene que ver más que la persona que lo hace. Porque no congrega, no tiende a convencer, no tiende a seducir ni a hacer proselitismo. Es un gesto de autonomía, es un gesto en lo que se dice y lo que se quiere decir, independientemente de la conveniencia o no de lo que se esté haciendo. Y al mismo tiempo, por ser un gesto ético, es un gesto de resistencia al poder. Es de autonomía y resistencia al poder, pero no una resistencia de tipo político, porque una resistencia de tipo político siempre analiza el sistema de alianzas y relaciones de fuerzas para poder avanzar. Acá no. En todo palabra ética o gesto ético hay un trasfondo trágico, en donde se acepta, como aceptó Laura Ginsberg, que no van a encontrar a nadie. Y que los denuncia por eso. Es decir, se acepta el curso de las cosas, pero se denuncia su dirección. Entonces, ese es un ejemplo de gesto ético para mí. Pero que no lo puedo multiplicar en gestos éticos por todas partes. En donde, para finalmente decir cualquier cosa que hace un ser humano, en el fondo implica un gesto ético. El gesto ético, aparte, tiene efectos sobre el mundo, como lo tuvo ese discurso, que todo el mundo se escandalizó, desde Beraj hasta Menem. Porque desnuda al rey, lo muestra sin botas, lo muestra sin cetro, muestra al papa desnudo, y eso es muy incómodo. Mientras el gesto moral,
que fue el discurso de Biasati, por ejemplo, antes de ella, es un discurso de legitimidad, en donde se plantean las cuestiones de la justicia con el poder, y en donde se plantean las cuestiones que tienen que ver con la toga que hay que ponerle al rey. El gesto ético lo desnuda, nada pide, todo lo dice, para todos y para nadie. Como decía Nietzsche en sus... Para todos y para nadie. Es un gesto de autonomía y resistencia al poder, pero de autonomía. Se habla desde ese lugar. En la tragedia griega Antígona, ¿no? Pero no es un gesto moral. Moral es lo que escuchamos todos los días, en la radio, en la televisión, en los diarios, en las comisiones de ética para la corrupción. Es un asunto de el poder tiene que ser justo, porque es injusto. La palabra ética no le pide justicia al poder, lo denuncia como poder, que es lo que el poder no quiere. ¿Alguna otra intervención? Contestaba la pregunta anterior alrededor de la acción y de entender. Tal vez lo que me queda como pregunta es, vos trabajabas en entender esta dificultad de alguna forma. Es tal vez sea consecuencia de lo que vos llamaste la muerte de la política. Si hay alguna posibilidad para algún sujeto colectivo. Está bien, no hay más proletariado, no hay más alianzas contra el poder. Pero digamos, me parece que como la contracara que me llevo hasta ahora, digamos, es como que la única posibilidad de acción es el trabajo, por así individual, digamos, pero bueno, digamos individual. En búsqueda de autonomía, y no sé si digamos, no sé si ocurre, digamos, si es posible. Bueno, los sujetos colectivos existen. La palabra universal quizás sea un poco grande, todos los hombres del mundo, pero los sujetos colectivos son parciales y son colectivos y se van creando, después van desapareciendo y otras nuevas formas se va creando. Yo creo que la humanidad de la que formamos parte puede estar de flagelos que son de los más grandes, que por ejemplo guerra, persecución racial, o de forma violenta de este tipo, ¿no? Y uno de ellos es la desocupación, que no está muy lejos de la guerra. Y pensemos si los desocupados pueden formar un sujeto colectivo. Parecen víctimas colectivas. Sí, pero los sujetos colectivos pueden ser víctimas o definirse como tales. El proletariado también se definía como tal, como explotado, clase social. Para convertirse en un sujeto colectivo con aspiraciones de transformación social, es posible, como dice Robert Castell, que se necesiten ciertos requisitos. Por ejemplo, una condición común. Los desocupados la tienen. Un proyecto de sociedad común. No podemos decir que la tengan. Y algo que es importante. El ser, no solamente sentirse, el ser necesario para la maquinaria social. Cosa que los desocupados son funcionales a la maquinaria social, pero se puede, la máquina funciona sin ellos. El proletariado, al menos hasta una buena parte del siglo XX, era indispensable. Los sujetos colectivos de hoy en día en la Argentina, leyendo los diarios nada más, el aspecto proletariado trabajador. ¿Cuáles son los sindicatos que ponen en jaque? ¿Quiénes están subiendo reales? ¿Quiénes son los capos de la dirigencia sindical si no son los camioneros y los colectiveros? Pero por una razón de estructura. Porque si a ellos se lo frena,
no hay exportación. Entonces suben. Ahí hay un sujeto colectivo. No vas a poder, no vas a que ese sujeto colectivo sea los metalúrgicos. Mirá que lo que pasa con San Miguel, porque la industria metalúrgica hoy desaparece en la Argentina. Pero no los camioneros, que son los que van hasta Brasil y se hacen fuertes. Continuamente sujetos colectivos. Que estos sujetos colectivos fragmentados y dispersos a su vez se constituyan de nuevos sujetos colectivos, no sé. La idea que teníamos desde el siglo XIX, la idea que se tenía de un sujeto colectivo, para uno llamado ciudadanía, para otro llamado clase social, bueno, indudablemente están en este momento en crisis. Si puede llegar en términos universales un nuevo sujeto colectivo, si la ecología política, la que habla justamente, la ecología política, la que habla de la supervivencia de los humanos en el planeta, no la de los expertos únicamente, si una ecología militante política puede llegar a crear un sujeto colectivo en el futuro, eso yo no lo sé, pero no estamos viviendo un mundo en que todos somos individuos y cada uno dispara por su lado. Las ideas existen, los sectores existen y las luchas sociales existen, y no solamente en términos individuales. Ustedes que van constituyendo nuevas formas de sujetos colectivos que no las podemos hacer entrar en un marco universal. Porque el pensamiento universal es lo que desde 1989 también está en crisis. Antes de incluir, yo quería dar una información respecto a la publicidad que estuvimos haciendo del ciclo de conferencias de los días miércoles. Nosotros anunciamos para el miércoles que viene la presencia de Carlos Polimeni y decidimos suspenderla porque en el momento en que la planificamos no teníamos en cuenta de que a la misma hora, casi a la misma hora, juega la selección argentina. Y era un motivo de preocupación porque en general la gente, y nosotros también, preferimos ver el partido, ¿sí? O la mayoría de nosotros preferimos ver el partido que escuchar estas conferencias tan interesantes. Tendrá que ver con el ser nacional eso. Entonces, la próxima conferencia es el día 17, donde se va a presentar el profesor Nicolás Casullo, y el día 24 va a estar Carlos Polimeni. Yo quiero agradecerle en nombre propio y en nombre del Centro de Estudiantes y la Secretaría de Cultura de la Facultad al profesor Abraham por la conferencia que dio. Hasta luego, gracias.